Aquesta nit, el toc de les trompetes dona la benvinguda a Antonio Tocornal, l'autor de La ley de los similares, publicat per Dauro Ediciones. Donat que ell i l'editorial són de fora, intentarem parlar en castellà. Buenas noches, Antonio. Bienvenido a nuestra pecera. Bon vespre, Violants, i moltes gràcies per convidar-me a bussejar en la vostra pecera literària. Vols que parlem en català o t'estimes més per un castellà en deferència a l'editorial? Va, com el libro está escrito en castellano, pueden continuar en castellano. Muy bien. Entonces, Antonio, déjame presentarte a nuestros oyentes. Antonio Tocornal nació en San Fernando, Cádiz, el día del libro de 1964. Cursó estudios de Bellas Artes en Sevilla y tras una larga estancia en París se instaló definitivamente en la isla de Mallorca. Aunque siempre ha escrito, comenzó a hacerlo de forma constante y pública a partir del año 2010. No lo hizo antes porque, según sus propias palabras, estuvo ocupado leyendo durante unos 40 años. Publica relatos cortos con regularidad en su blog personal www.antoniotocornal.com. La ley de los similares es su primera novela, fruto de 2 años de trabajo. Antonio, ¿naciste ya con la marca de la tinta en tan señalado día? Bueno, se ve que había una predestinación en la fecha de nacimiento, ¿no? Pero bueno, como se repite varias veces en la novela, las casualidades no existen. Una de cada 365 personas de este mundo nació en 23 de abril, aunque yo hubiera preferido que me tocara la lotería, por ejemplo. Está bien. Hombre, yo tengo que decir que yo nací el Día de la Mujer Trabajadora del año 69. Pues ya sabes lo que te espera. Así que imagínate, si las casualidades no existen, lo veo magro esto. ¿Qué diferencia encuentras entre escribir relatos y tu nueva incursión en el género de la novela? Mucha. En un relato se puede tener una visión global, una visión del conjunto, ¿no? Se puede cocinar todo de un golpe de vista y aderezarlo más o menos al gusto. Una novela es totalmente diferente, hay que tomar una distancia mayor para verla como conjunto y para construirla, ¿no? Uh-huh. Hay que ensamblar las piezas guardando una distancia, como he dicho antes, ¿no? Y hacerlo de una forma coherente no es fácil, porque hay muchos hilos que hay que dejar atados. Hay que mantener un estilo narrativo del principio al final, o si no cambias, que sea cambiado porque quieres, ¿no? Uh-huh. Es muy fácil descuidar algún aspecto y perderse. ¿Eres de los que hacen fichas de los personajes, los que guardan datos, los que llenan toda la pared de post-its? No, soy de los que lo tienen todo en la cabeza, y no debería, porque tengo muy mala memoria, ¿no? Yo paso de una página a otra. A ver, la novela crece como una bola, no es lineal, ¿no? Empieza por el centro y va agrandándose, va ensanchándose, es como una bola de nieve que va rodando y va ampliándose cada vez más. Pero si estoy trabajando el capítulo primero y tengo una idea para el capítulo quinto, no tengo ningún problema en pasar de uno a otro. Eso pocas mentes lo consiguen, sin incurrir en errores lineales, cronológicos. Claro, lo que pasa es que luego, una vez que está escrito, yo tardé 6 meses en escribirla y 1 año y medio en corregirla. Luego ya se va puliendo, ¿sabes? Una vez que está escrito, una vez que está hecho el esqueleto, uh-huh, todo lo demás, la mayoría del tiempo se trata de pulir cosas, de pulir detalles y dárselo a gente que sabe para que te diga dónde has cometido un error y qué es lo que puede mejorar y confiar en los criterios de la gente que sabe más que uno, claro. Te has dedicado 40 años a leer, pero ¿has acudido a algún taller literario, has hecho algún curso de introducción a la escritura? No. Yo creo que el mejor curso de introducción a la escritura es leer mucho. Leer mucho, además, con una actitud crítica. Eso es la base de todo cimiento, es claro, el cimiento de toda claro, la obra, de todo escritor. Es saber, si lees algo y te gusta, no basta con que te guste, tienes que saber analizar por qué te gusta, ¿no? La obra que hoy proponemos es La ley de los similares. ¿Por qué este título? A ver, el título es un juego, ¿no? La ley de los similares es una ley absurda, espero que me perdonen los creyentes a la homeopatía, es una ley absurda de la homeopatía que dice que una enfermedad puede curarse si se aplican unos remedios basados en lo que causa la enfermedad. Por ejemplo, si alguien tiene insomnio, se le darán unas píldoras que están hechas con una disolución a muy alto nivel de la cafeína, ¿no? Uh-huh. Bien, los adeptos a la homeopatía creen en esto, ¿no? Y a mí me pareció muy bonito el juego de que mi personaje principal, Bernabé, tiene un problema, está intentando detectar cuál es el problema durante toda la novela
y al final, que no quiero desvelar, pues encuentra la solución en lo que había causado el problema sin darse cuenta. Uh-huh. Es un poco este juego. Bueno, a ver, no solo la medicina homeopática tiene este principio, porque de hecho cuando te ponen una vacuna para prevenir una enfermedad, lo que hacen es precisamente inyectarte esa enfermedad con tal de que tú crees anticuerpos. Sí, bueno, sí, claro, yo no soy ningún experto en medicina. El caso es que en este caso me llamó la atención el tema de la homeopatía, uh-huh, porque la explicación que dan los homeópatas es muy fácilmente rebatible. Y es que lo relacioné con las vacunas, por eso te digo, ¿eh? O sea, por eso sí. Hago la... No, está bien la relación, claro. Bien, vamos a presentar ahora la obra, ya que te conocemos a ti. La obra, en la sinopsis dice así: Bernabé, tonto el culo, tu problema es que siempre has sido un pusilánime. Y es que Bernabé Bermúdez es un alto funcionario de un ministerio, sin embargo, bajo la aparente proyección de una imagen de poder, el protagonista carece de carácter e iniciativa para ser respetado incluso por sí mismo. Menospreciado por sus amigos y su familia, este antihéroe urbano decide tomar cartas en el asunto y emprender la aventura de un cambio vital antes de que sea demasiado tarde. El conformismo de la juventud, la caducidad de la capacidad de seducción, los medios de comunicación como propagadores de prejuicios, el boom del ladrillo, la crisis de las ideologías, la prostitución como ocio, el simulacro de vida que proporciona Internet, la sórdida sexualidad de los perdedores y, sobre todo, la soledad como suerte ineludible, son protagonistas igualmente retratados a través de la docena de personajes secundarios que presentan a lo largo de la novela su catálogo de miserias y debilidades. La ley de los similares es una radiografía clarividente de la generación que creció durante la transición española, un drama agridulce con personajes cercanos, espiados en su intimidad y relatada con grandes dosis de ironía y de humor. Una novela inteligente que despliega la rara habilidad de provocar en el lector la más profunda de las reflexiones y rubricarla con una sonora carcajada. Antonio, la vida de Bernabé podría ser la de cualquiera de tus lectores. ¿Qué es lo que le hace especial? Bueno, no he intentado que sea especial. Yo creo que la mayoría de mis lectores con los que he tenido la ocasión de comentar la obra han coincidido en que se vean reconocidos en el personaje, cualquiera de ellos, de cualquier clase social, de cualquier edad, de cualquier sexo, ¿sabes? En cualquier caso, la trama principal es una excusa para poder presentar o para poder construir alrededor de ella una serie de cuestiones vitales que son más importantes que la trama, ¿no? Como tú has dicho, son la soledad, el sexo, la ambición. Es importante también la aceptación de la vejez o de la pérdida de la capacidad de seducción que crean frustraciones. Son cuestiones que tarde o temprano nos conciernen a todos, ¿no? Y eso había que construirlo alrededor de un esqueleto, y es la trama principal de la historia de este Bernabé Bermúdez. Esa soledad, esa frustración, esa obligación y esa pesada sensación de vacío continuo que tiene el protagonista, ¿no son los síntomas de la sociedad actual? ¿No solo de la de transición, sino de la actual? Claro que sí, así es. No estamos educados para soportar la soledad y las frustraciones, ¿no? Están en todas nuestras vidas. Por mucha gente que tengamos alrededor o por mucho éxito que cosechemos, ¿no? Creo que es necesario que lo sepamos para que podamos aprender a vivir con ello, con estas frustraciones. Es que, a ver, el ser humano es alguien que está creado para vivir en sociedad, no para vivir solo, individual. Exactamente, pero a pesar de todo siempre estamos solos. Siempre, en cualquier situación llegamos a estar solos. Es una cosa inherente al ser humano. Es verdad que el hombre está hecho para vivir en sociedad, que es un ser social. Y por eso cuando no tiene esa compañía exactamente como le hubiera gustado diseñarla a él, pues se crean más frustraciones. ¿Elegir a un antihéroe como protagonista no era arriesgado en una primera obra? ¿Arriesgado? Yo no puedo correr ningún riesgo, Yolanda. ¿Cómo que no? A ver, hay que saber para qué se escribe, ¿no? Hay quien escribe para ganar dinero, hay quien escribe para recibir aplausos. Yo, si quieres, abordé esta obra como un reto personal. Desde el principio, desde que yo empecé a leer, tenía curiosidad, me preguntaba si yo era capaz de construir una novela que cumpliera unos estándares de calidad como las similares a los que yo impongo en mis lecturas, ¿no? Como las novelas que a mí me gustan, ¿no? Y la única forma de saberlo era, o de comprobarlo, era poniéndome. Me puse a escribirla y una vez que lo hubiera concluido, busqué quien me la editara por una única razón, y es que tenía que quitármela encima, tenía que librarme de ella, porque era como una obsesión, ¿sabes? Yo llegué a levantarme por la noche 4 o 5 veces para cambiar una palabra por otra casi igual, ¿sabes? O para cambiar una coma.
y hubiera podido seguir así haciendo cambios hasta el infinito. Y me di cuenta de que no podía seguir así, no era, para mi familia era una tortura. Y pensé que después de 2 años viviendo de esta forma tenía que poner un punto final, ¿no? Para poder pasar a otra cosa y hacer otras cosas, ¿no? Bueno, yo te tengo que decir que pocas novelas me han sorprendido tanto como la tuya. Muchas gracias. Así que... Yo no sé si la leerá mucha gente. Yo tengo asumido que en España, si no se publica con Planeta, con Alfaguara o con De los Grandes, no es nadie, ¿no? Pero para mí eso no tiene importancia. Yo no tengo pretensiones de hacer una carrera literaria, ¿no? Así que riesgo no corro ninguno. Bueno, yo creo que se leerá bastante. Se leerá bastante y te puedo decir que pocas veces me equivoco. Hoy precisamente han entrevistado en televisión a Dolores Redondo, la autora de El Guardián Invisible, que tuve el honor de ser la primera periodista que le entrevistó. Le dije que su novela tenía una proyección increíble, que iba a gustar muchísimo, y creo que es una de las autoras más traducidas en el presente año. No sé si ya está presente en 15 países. Y la verdad es que con tu novela me ha pasado exactamente lo mismo que me pasó con la suya. Al acabarla, tuve esa sensación de no me queda ningún cabo suelto, la historia está completamente cerrada, y la verdad es que enhorabuena, porque has superado tu propio reto. Yo te lo agradezco mucho, y el Ángel es muy amable, y ojalá sea verdad, pero tiene que haber una maquinaria detrás que una editorial modesta no la tiene. Las editoriales modestas están llenas de cajas de novelas buenísimas que nadie compra y que nadie lee porque no se han promocionado. Por suerte hay algunos periodistas medio locos, como es mi caso, quienes nos dedicamos precisamente a rescatar esas pequeñas joyas de esas pequeñas cajas escondidas en editoriales pequeñas. ¿Es tu novela un soplo de aire fresco para la sociedad en este momento de pesimismo insoportable? Yo no creo que sea un soplo de aire fresco. Yo creo que la visión de las cosas en la novela en general no es optimista, ¿no? Es realista, pero es que la vida no es un paseo fácil, ¿no? Ya, pero es que la visión precisamente positiva es eso, ¿no? Que aun a pesar de todo lo que le ocurre al pobre Bernabé, tiene su punto de gracia, tiene su punto de superación, ¿no? O sea, a ver, alguien me decía ayer que caer es humano, pero levantarse es obligado. O sea, claro, que te permiten caerse, pero que lo importante es que aprendas a levantarte, ¿no? Y creo que en este caso el protagonista lo hace muchísimas veces y es lo que te da esperanza, ¿no? Es decir, me he caído, pero soy capaz de levantarme. Sí, yo creo que el final de la novela... Es que no lo vamos a decir, el final. No, claro, pero queda un poquito abierto para que el pesimista lo lea de una forma pesimista y el optimista lo lea como un triunfo. ¿Te parece? Sí, pero para mí, por ejemplo, que lo leí como un triunfo, en este caso, sí, queda, no me quedan flecos, que a veces que dices, ostras, ¿y qué pasó con este o qué pasó con aquel? ¿O cómo ha hecho esto si no había cogido el coche? En tu novela no. Claro, o sea, claro. esa lectura crítica que yo hago por deformación profesional no la he encontrado en ningún sitio, y eso pocas veces en obras primerizas, por decirlo de alguna manera, aunque tú ya venías del mundo del relato, pero en una novela, como tú dices, hay que tomar distancia y es bastante más complicado. No lo he visto y me ha sorprendido, sinceramente, por eso te lo decía. Bueno, lo he intentado, pero yo es que tengo mucha autocrítica conmigo mismo, ¿sabes? Y no he dejado nada al azar, pero a lo mejor lo que podía haber hecho en un año, pues he tardado 2 o 2 y medio, uh-huh, para que no quedara ningún fleco. Creo que en ese sentido estoy bastante satisfecho. El trabajo bien hecho se nota, Antonio. Gracias. Decía que este tobogán emocional lo has sabido tratar con finos toques de humor y de ironía que provocan más de una sonrisa. ¿Es tu propia filosofía de vida? A ver, hay muchos autores ya que han dicho que la tragedia y la comedia son dos caras de la misma moneda, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que eso, si quieres que lo analicemos, creo que se debe a una característica atávica del humano, del hombre, uh-huh, en la que a lo mejor pervive una maldad intrínseca, ¿no? Para encontrar deleite en el sufrimiento de los demás. Y yo creo que en literatura, si se cocina con estos dos ingredientes, de la tragedia y la comedia, y según se dosifiquen, podemos recrear toda la gama de sabores de los sentimientos del ser humano. Es como el repostero que añade sal en la masa del pastel, o el cocinero que añade chocolate en una salsa de carne de caza, ¿no? Para darle el contrapunto que le da ese sabor diferente y especial, ¿no? Uh-huh. Yo en cualquier caso no concibo la vida sin humor. He convivido siempre con el humor, mi familia tiene muchísimo humor, no te olvides que soy de Cádiz, no sé claro, si lo has dicho. Claro, ¿eh? sí que lo he dicho, sí. Y al final el humor es lo único que nadie nos puede quitar, ni el banco, ni los corruptos, ni nadie. Uh-huh.
Pues la verdad es que esa sonrisa, cuando te la provocan de una manera inesperada, por decirlo de alguna manera, todavía es mejor, ¿no? Todavía te ríes más. ¿Qué elementos quieres transmitir a los lectores? Bueno, a lo mejor esto le choca a alguien, pero yo no he escrito la novela para los lectores. Ah, no. No. Antonio Balma, mal vamos. Mal vamos, pues, a vender poco. Pues no me importa. Yo he escrito la novela. He escrito una novela que a mí me gustaría haber leído, pero que no he encontrado nunca porque no estaba escrita. A lo mejor parece muy presuntuoso, ¿no? Pero es la verdad, no he escrito para los lectores. He escrito lo que a mí me gustaría encontrarme. Bien, pues ¿qué es lo que te hubiera gustado encontrar en una novela que no has encontrado y sí podemos encontrar en la tuya? No, yo no me pidas que me eche flores a mi novela, ¿sí? Yo lo que he intentado, lo único que he intentado ha sido tratar de ponerle nombre a una realidad que es la mía, una realidad que me rodea, para poder conocerla mejor, a lo mejor, para poder enfrentarme a ella. No hablo de la trama, El catálogo de personajes secundarios es importantísimo, seguramente recordarás alguno. Sí, ¿no? Y aparte de los personajes secundarios, que no recuerdo mal, hay 12, lo que llama mucha atención es que las propias sensaciones son un personaje. O sea, ese vacío existencial, esa ansiedad, te llega a calar. O sea, tú te empiezas a sentir mal en ese momento cuando lo estás leyendo. Padeces lo que padece el personaje. Y eso creo que es algo que atrapa al lector. Y creo es algo, empatía, ¿no? Exacto. Y creo que es algo que, aunque no lo quieras transmitir al lector, sí que lo transmites. Y cuando consigues que con un giro de humor, un contrapunto irónico, ver que ese problema no era tal, a veces la sensación de que viendo la montaña desde lejos no parece tan alta, que hay que tomar perspectiva en la vida y que hay que ver la vida de otra manera. Al menos esa es la idea con la que yo me quedo de tu novela. Aparte de la superación, evidentemente, me quedaría con la idea de saber relativizar las cosas. Bien, pues veo que la has leído con mucha atención y me alegra muchísimo, claro. Yo, si me pongo a leer, leo. Y si paso a la página 40 y es la bomba, ya me gusta. Si no, la suelo dejar antes. Los personajes secundarios son importantísimos. A mí siempre me ha fascinado mucho los naufragios, ¿sabes? El mundo de los barcos hundidos, los restos que quedan después de un siniestro y que podrían permanecer ocultos debajo del mar durante mucho tiempo, ¿no? Una vez que se descubren, pueden dar pistas para reconstruir una historia completa. Por supuesto. ¿Sabes? Me gusta imaginarme la soledad de los restos del Titanic o del Prestige. Y que yo trato a mis personajes como si fuera un naufragio recuperado. No un náufrago, sino un naufragio, ¿sabes? Sí. Que a través de los despojos puedes reconstruir la historia, lo que queda detrás después del siniestro. Y creo que todos tenemos algo de naufragios. ¿Cuáles son tus referencias literarias, Antonio? Uf, vamos a ver, yo se puede decir que he mamado de muchas tetas, Violán. A ver, entre los escritores en español, por diversas razones, desde clásicos como García Márquez o Borges en su faceta más lúdica y humorística, y luego autores más cercanos a mi generación en español, pues por ejemplo te citaré al cubano Guillermo Cabrera Infante o al chileno mexicano Roberto Bolaño, son dos autores que me fascinan, ¿no? El mayor escritor en español para mí es Cela. A Cela lo admiro por su precisión y por su conocimiento exhaustivo del idioma. Yo sigo intentando, he intentado durante muchos años y sigo intentando aprender de él, ¿no? Por otra parte, me interesa la literatura francesa del siglo XX, gente como Jean Rouault, Georges Perec y últimamente como Michel Houellebecq, ¿no? En general me gustan los escritores que son buenos cocineros, ya que he hablado un poquito de cocina antes, ¿no? ¿Sabes? Los que saben mezclar con rigor la tragedia, el humor, pero sobre todo los que saben meter poesía dentro de lo que aparentemente o formalmente está escrito en prosa. La prosa poética es algo que atrapa, sí. Que atrapa los sentimientos y lo que decíamos antes de la empatía. ¿En qué estás trabajando actualmente, Antonio? ¿Nos vas a sorprender con una nueva novela? Ni lo piense, ya te explico por qué. Uy. Estoy trabajando en relatos cortos, ¿sabes? Sin mucha pretensión, para seguir aprendiendo. Hay quien piensa que el relato corto es un género menor, ¿no? A mí no me lo parece. Gente como Borges, por ejemplo, que es uno de los mejores escritores en español de toda la historia, nunca en su vida publicó una novela, o escribió una novela, ¿no?
estaba contento con su poesía, con sus ensayos y con sus relatos cortos. Uh-huh. Mira, yo tengo amigos escritores que después de haber sacado una novela comienzan directamente con la siguiente. Yo esto no lo entiendo. Si al sacar una novela queda algo por decir, a mi modo de ver, es que la novela era incompleta. Yo creo que el autor tiene la obligación de vaciarse y de darlo todo, ¿no?, cuando escribe. Tiene que intentar que su obra sea total, al menos intentarlo. Como Joyce, por ejemplo, con el Ulises, escribió una obra total y no volvió a hacer novelas después. ¿Para qué? Si ya había escrito el Ulises, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un autor que es capaz de sacar cada año, cada dos años, una novela, seguro que es o que se conforma con poco o que es un genio, ¿no? A ver, yo no sé si volveré a escribir otra novela ni cuándo, ¿no? Yo he tardado 47 años en tener algo que decir. Y ahora que lo he dicho, pues igual tardo otros 20 en escribir otra, pero no tengo prisa y tampoco le hace falta al mundo que yo saque otra novela. Bueno, yo me agendo que de aquí 20 años tengo que volver a llamarte para ver si has sacado otra novela. De todas maneras, si escribes relatos cortos y haces una antología, me encantaría recibirla para poder leerlos y volver a hablar contigo. Antonio, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu atención. Tempus fugit, en las ondas, nos vemos a hablar y corren los minutos. Encantados por tu obra. Yo te animo a que sigas escribiendo, ya sea novela o relato. Pues el placer ha sido mío y espero volver a hablar contigo en otra ocasión. Muchas gracias por contar conmigo y por interesarte en mi novela. Gracias a ti. Y todos vosotros recordeu La ley de los similares, de Antonio Tocornal, publicat per Ediciones Dauro.